se acordará de mí, ¿verdad? ¿Y si ya está casada? ¿Y si ya descansa bajo tierra? Ah. No, no puede ser. Mejor no pensar en eso. ¿Qué? ¡Acabaré contigo! ¡Esa rata! Hace mucho tiempo, este lugar tuvo que ser impresionante. Oh.
de sorga y suye feina. ¡Ae! ¡Sufre! ¡Atacad por la espalda! Dios no nos abandona. ¡Voy a por ti! ¡Por los lados! Secuestrar a Lady Street. Lo vi con mis propios ojos. No estaban muy organizados. Era una banda de lo más variada y los hombres de Alfred fueron tras ellos. Vine primero a ayudarte. Parecía más urgente. Y ahora mi matrimonio espera que asestes el golpe de gracia. ¿No va a resultarte raro abandonar este lugar? Has vivido aquí media vida. Sí, pero ¿qué me retiene aquí? Un matrimonio sin amor y los túmulos de dos bebés que nunca vieron la luz del día. ¿Siempre has extrañado Francia? Sí. Mejor dicho, extraño a la mujer que era cuando vivía allí. Algo más libre y esperanzada. ¿Y nuestro plan, el secuestro de Lamas, es una festividad cristiana? Sí. Es una noche maravillosa para bendecir la cosecha. Hay frutas, se encienden hogueras y se bebe y se baila. Gente con la mente nublada y los ojos vidriosos. Nos viene bien. ¿Y el barco que te llevará a Francia? Sé de uno que es perfecto. Su capitán es muy fogoso. Ven, te llevaré con él. ¿Sabes que los franceses han intentado secuestrar a Lady Street? Lo vi con mis propios... ¿Quién es el capitán? Un muchacho de apenas 17 años con toda la bravuconería propia de su edad. ¿Sajón? Nórdico. Edred os llama asaltadores. Dice que habéis venido a robar Inglaterra. Algunos han venido a eso. Yo solo busco establecerme en estas tierras. No quiero regresar a los inviernos de mi Noruega natal. ¡Oh, Noruega! Debe de ser precioso. Una tierra dura y temible. El gélido norte es muy frío. Tan frío que la luz pende del cielo y crea un camino para que las valquirias lleven a los guerreros caídos al festín eterno. Un festín eterno es un final feliz. Aquí estamos. ¿Es un burdel? El capitán se llama Rolf. Rolo en mi lengua. Cuéntale nuestro nuevo plan y acepta pagar la recompensa que te solicite. Quizá tengas que convencerlo al principio. Nuestra relación no terminó muy bien. Créeme que lo haré. A la fuerza o con palabras. Tú espera mi señal en la festividad de Lamas. ¡Rolo! Piedad, no soy más que un pobre cristiano. No me queda nada. En la puerta hay alguien, Rolo. Oh, ¿es la germana que pedí? Me envía a Estrid. Ah, ¿sí? Eres un regalito de despedida, ¿eh? No, vengo a recogerte.
¿Es urgente? ¡Eh! ¡Que salga ese al que llaman Rolo! Los hombres del rey quieren hablar con él. ¡No, no, 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 no! Ah. ¡Un segundo! Buen día. Adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Doneses de mierda! ¡Abrid la puerta! ¡Sal! ¡Ya! ¡Sígueme! ¡Encontramos tu campamento! ¡Tenemos a tus amigos! ¡Bien aquí! ¡Nadie va a ayudar! Tus guerreros ahora tienen mejores aposentos entre rejas. Yo estaré borracho, pero tú eres feo de narices. ¡Entrégate o muere, barbilla! ¿Dónde están mis hombres, cerdo? ¡Basta ya, maldito borracho! ¡Ah, deliciosa sangre! ¡A Rolo el zanqui largo! ¡Ríndete, Rolo el imprudente! ¡No está embriagado! ¡Valgo por 10 de vosotros! Estrid no mentía, eres muy fogoso. ¿Y de qué conoces tú a Estrid? Somos amigos. Soy Eivor, del clan del Cuervo. Por tu nombre intuyo que eres nórdico. Discúlpame, entonces. Esos sajones conocían mi campamento. No tenía que haber dejado solos a mis soldados. Ve con tus hombres si debes, pero dime dónde encontrarte. Tenemos mucho de qué hablar. Al noreste, junto a la desembocadura del río. Sígueme o ven a verme luego. ¡Malditos sajones! ¡Rolo el imprudente! ¡Se van a enterar! ¡Me llamarán Rolo el castrador! O Rolo el gritón, como sigas dando esas voces. ¿Fuiste tú quien puso el sobrenombre a Ivar el deshuesado? He oído hablar de sus hazañas en el campamento, pero el nombre no lo entiendo. Ya estaba deshuesado cuando lo conocí. Ahora sus huesos descansan en una pira, eso sí lo sé. ¿Y el rey Alfred? ¿Te imaginas a su rey en el manto blanco que tire mía a nuestra tierra? Pasaría más frío que mi padre cuando bebía hidromiel del fuerte. Se dormía bajo la nieve y un perro le daba calor. Ah, todo esto me hace extrañar los viejos tiempos. Eran buenos tiempos. Quiero hablar contigo. No, ¿qué pasa? ¿Qué hacen mis hombres atados? Es peor de lo que temía.
He perdido a muchos hombres. Y el resto andan a uñas entre ellos. ¿Creen que hay un traidor en tus filas? Lorg y Gergil llevan mucho tiempo conmigo. No quiero dudar de ellos, pero se han llevado a mis hombres y mi barco ha desaparecido. Si el traidor vive, corréis peligro. Déjame hablar con ellos. Los inocentes no tienen que ocultar. De acuerdo. Pero no dejes que Loki te susurre mentiras al oído. Rollo, los sajones nos atacaron mientras tú Lorg, ¿verdad? ¿Qué me cuentas? ¿Quieres que te cuente algo? Pues tráeme una jarra de cerveza y hablaremos de igual a igual. Si no, piérdete. ¿Dónde estabas cuando llegaron los sajones? Cazando conejos. Estoy harto de comer zanahorias sin agos. Luego oí gritar a Gergil y se desató un infierno. ¿Viste algo concreto? A Gergil hablando con un sajón. No oía lo que decían, pero no era nada bueno. De eso estoy seguro. ¿Por qué debo creerte? Podrías estar mintiendo para salvar el pellejo. Pregúntale a ella. Dice que es leal a Rollo, pero la conozco desde que nació y tiene una ambición y un rencor desmedidos. ¿Desde cuándo prestas tu espada a Rollo? Hice un juramento a su padre. Si tengo que limpiarle el culo a Rollo hasta que me muera, lo haré. Si Rollo muriese, no te deberías a ese juramento. No estás cansado de combatir. Llegará el día en que visite a Odín, pero no con manchas de deshonra en las manos. No necesito más por ahora. Rollo, los sajones nos atacaron mientras tú estabas bebiendo en el... Gergil, ¿verdad? Sí. Hermana de escudo de Rollo, al que sirvo con orgullo y lealtad. No pensarás que lo he traicionado. No estabas aquí cuando atacaron los sajones. Estaba cazando. Hay buenas presas en las cercanías del campamento y necesitamos carne. ¿Qué cazabas? Conejos, el guiso favorito de Rollo. ¿Qué os une a Rollo? Soy su hermana de escudo. Siempre que Inglaterra y esa bruja franca no lo desvíen del buen camino. Nuestra gente merece algo mejor. Noto cierta envidia, pero no sé si de Estrid o de Rollo. Tú qué sabrás, pico de cuervo. Yo solo miro por el bien de los daneses. No soy una traidora. Lorg te ha acusado de traición. Te vio con un sajón. ¿Lorg? ¿Y crees a ese viejo? Sus huesos son débiles y ha perdido la cabeza. Normal a su edad. O puede que esté celoso. Tú verás. Eso es todo por ahora. Rollo, los sajones nos atacaron mientras tú estabas bebiendo en el prostíbulo. Y estos dos desaparecieron. No nos han traicionado, ¿a qué? Gergil es mi hermana de escudo y Lorg siempre fue leal a mi padre. Parece que los... ¿Ya has tomado una decisión? Tanto Gergil como Lorg dicen que estaban cazando conejos. Gergil no suele cazar. Ha tenido muy mala puntería desde pequeña. Tu hermana de escudo está celosa. Cree que abandonas a tu pueblo al dormir con el enemigo. Siempre tuvo ambición. Pero aceptó mi liderazgo. Lo juró por su escudo. Lorg la vio con un sajón. Ella decía que era su amante. Y aún así me reprende a menudo por irme a la cama con Estrid. No la tenía por una hipócrita. Lorg dijo que estaba de caza, pero tenéis conejos frescos de sobra. ¿Por qué iba a mentir si no es para ocultar algo? Se cansó de su juramento de sangre. Tu muerte lo habría liberado. Ahora es anciano y endeble. Pero sirvió bien a mi padre. Lo habría liberado sin derramar sangre. ¿Has llegado a alguna conclusión? Sí. Cuéntame. Digas lo que digas, me dolerá. Pero debo saber la verdad. Gergil te ha traicionado. ¡No! ¡Eso no es cierto! Rollo, te lo suplico. Una muerte indigna en suelo sajón. Ambos tenían razones para traicionar a su jarl, pero solo uno tenía el corazón gélido. Espero que eligieras bien, pues le has negado un lugar en mi salón.
El Valhalla no regala festines a los desleales. Siempre fue una cuerva celosa que picoteaba todas mis decisiones. Aquí ya no se puede hacer más. Pero quizá tus guerreros sigan vivos. Y cuando sean libres, necesitaré tu ayuda. Hay un campamento sajón con un muelle en el puerto de Walton. Puede que estén allí. Siempre hubo algo que no me gustaba de ella. Ahórrate tus necias palabras. Tengo el corazón roto. Largo, busca algo que hacer. He oído hablar de un lugar más seguro que este, al sur de Colchester. ¿Vamos a echar un vistazo? Pueblo, Rolo. Gracias, Eivor. Tengo mucho que cavilar por el camino. En ese caso, te dejaré pensar. ¡Guía mi alma! ¡Lo pasó! ¡Conmigo! ¡Yo os guiaré! ¡Sanguijuela! Os han enjuagado como a gallinas. Oh!
¡Por todos los santos, muere! ¡No! ¡Vas a morir! ¡Muera! Thank you.
Atascada. Tengo que ir por el otro lado. ¡Ahí! ¡A por esa alimaña cobarde! ¡Dios me ama! Los hombres de Rolo son libres. Ahora debemos hablar del secuestro. Tu brazo de hachero es fuerte. No dudes de mí, Ceba Cuervos. Estos sajones lo hicieron. Has demostrado una gran lealtad hacia tu pueblo. Sigue así, y todos conocerán tu nombre y tus hazañas. Buen consejo. Así lo deseo con fervor. Si buscas renombre, ayúdame. Tengo una tarea que hará que tu nombre resuene en todos los salones de hidromiel. Sí, cuéntame. Necesito a alguien con un corcel de mar veloz y en buen estado para llevar a Lady Estrid a Francia. Otro falso secuestro. Estrid es tenaz como nadie. Muy bien. Los dos triunfaremos donde uno falló. Debes ser fuerte, a pesar de la pasión que sientes por Estrid. Pasamos un tiempo juntos, pero terminó. No os fallaré, ni a ti ni a ella. Nos reuniremos con tus hombres en Colchester, la noche de la festividad de Lammas.